La crisis en Haití merece una atención especial. Desde hace más de 3 años, la inestabilidad en el país vecino ha generado una presión significativa sobre nuestra seguridad. Una vez más, el presidente Luis Abinader tronó ante la Organización de Naciones Unidas por la falta de compromiso de la comunidad internacional para ayudar a Haití a salir de la crisis social, política, económica y hasta humanitaria que atraviesa y en la que se hunde un poco más cada día. Sin una acción concertada y basada en principios... El llamado ante la 79ª Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas fue un nuevo grito del gobernante dominicano, quien ha aprovechado cada una de sus participaciones en este y otros organismos y cumbres internacionales, como la de jefes de estados y de gobiernos, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la de las Américas, entre otras. Venimos solicitando con firmeza el involucramiento de la comunidad internacional en un rol protagónico y sostenido en la estabilización de Haití. Esta es una necesidad estratégica para la seguridad en mi país y en toda la región. Frente a 191 representantes de los 193 países miembros de la ONU, Abinader destacó el impacto que la inestabilidad en Haití ha tenido sobre la seguridad en República Dominicana, señalando que este país ha asumido una carga significativa en atenciones médicas y educación a los inmigrantes. En el 2023, las atenciones médicas a inmigrantes haitianos generales representaron el 12% del total de los servicios prestados a través de nuestro sistema de salud pública. Además, actualmente hay cerca de 200.000 menores extranjeros en el sistema educativo público dominicano, de los cuales se estima que más de 147.000 son de origen haitiano. Estos datos reflejan la gran carga económica y sentido humanitario de República Dominicana, pero solos no podemos más. Pero el mandatario no solo volvió a citar la carga que significa la migración haitiana para República Dominicana, sino que reclamó a los países que no han aportado al Fondo Fiduciario para Haití los recursos para cubrir los costos de la misión keniana que llegó al vecino país en junio pasado. Aunque para algunos nacionalistas dominicanos como Pelegrín Castillo no ha reducido en lo más mínimo la inseguridad que todavía impera en esa nación. No se han depositado en el Fondo Fiduciario para Haití los recursos requeridos para lograr el despliegue pleno de la fuerza y alcanzar los objetivos de celebración de elecciones libres, justas y transparentes. Porque la misión original no ha podido cumplir con su papel. Se suponía que Kenia debía haber desplegado sus efectivos hace ya meses, lo mismo los otros países, y lo que hemos visto es que Kenia no ha podido desplegar, los otros países han mandado contingentes militares o policiales minúsculos. Advirtiendo un casi seguro colapso que afectaría no solo a República Dominicana, sino a toda Latinoamérica y el Caribe, Luis Abinader coincide con quienes consideran que, basado en el descalabro actual, no existen condiciones para convocar a elecciones el año próximo en Haití, como lo ha hecho su primer ministro. Hemos llegado a este punto con grandes sacrificios, pero a prácticamente un año de la celebración de las elecciones en Haití, aún no están dadas las condiciones para ello. Esta semana, mientras Abinader clamaba desde Nueva York la paz en Haití, decenas de haitianos residentes en República Dominicana exigían ser reconocidos como dominicanos a propósito del 11 aniversario de la ley de naturalización que asegura los despojó de su nacionalidad. Para Proceso, Rosalba Escalante.